Está con nosotros en línea Leo Gómez, él es coordinador de proyectos de Tecnopolítica y Democracia de TEDIC. Muy buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mayra, Tiago, Emma y bueno, audiencia de Central Radio, muchísimas gracias por la llamada. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos acá en la mesa de Política 360 y tocar un tema que no está pasando de moda y no creo que pase tampoco, ¿verdad? Porque las redes sociales, en cuanto a lo que serían las campañas electorales en sí, es una herramienta donde la comunicación es mucho más directa con los votantes, por así decirlo, porque al final las personas que se encuentran o los usuarios son votantes en ese contexto. Para microsegmentar, por sobre todo, de por ahí las propuestas o el contenido en sí y viralizarla que tal vez tiene su menos costo, ¿verdad? Bueno, pero vos contanos, porque vos sos acá el invitado y el especialista que va a contarnos mucho más sobre esto. Sí, bueno, nosotros estuvimos haciendo, para poner un poco en contexto, TEDIC es una organización que trabaja en temas de tecnología y derechos humanos. Y bueno, desde el 2018 empezamos como las primeras investigaciones que daban cuenta, por ejemplo, en esa época del uso de Twitter. Y desde el 2021 confluyen dos cuestiones bastante beneficiosas. Por un lado, la apertura de datos por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral en materia de financiamiento político y por el otro lado, la biblioteca de anuncios de Meta, que es un portal donde uno puede ver los anuncios que publica cada página con los montos de inversión cuando se tratan de campañas electorales o de asuntos políticos. Esto permitió que nosotros del 2021 hayamos empezado un monitoreo de, bueno, qué actores están invirtiendo, qué empresas están involucradas en los contextos particularmente electorales. Y con esta investigación lo que hacemos es sistematizar en un policy brief o en un documento de política para tomadores de decisión la radiografía de lo que encontramos. En este proceso nosotros analizamos prácticamente 158 aproximadamente campañas electorales. De las cuales 156 campañas, de las cuales 148 eran de personas candidatas, el resto de organizaciones políticas. Y nos encontramos con, bueno, una industria que está utilizando datos personales para microsegmentación. Es una industria donde hay un montón de actores privados. Estamos hablando de 43 empresas que identificamos estuvieron vinculadas como responsables de ese proceso de diseño, publicación, armado de estrategia. Y esto estamos hablando es la cara visible, ¿no? Sabemos que hay toda una industria que es subterránea, que va encubierta por nombres de los candidatos, que hay incluso páginas de campañas B, como se le llama. Entonces, este fenómeno que a veces pasa al margen de la legislación, como es en Paraguay, donde no tenemos una ley de protección de datos. No tenemos una ley que regule la veda electoral digital y no tenemos tampoco una ley de transparencia electoral que obligue a los candidatos a transparentar qué anuncios se realizaron, cuáles son las plataformas de redes sociales oficiales de los candidatos y candidatas, que termina siendo un ecosistema peligroso cuando se trata de garantizar la integridad electoral. ¿Qué es la integridad electoral? Son las reglas y las condiciones que necesitamos en una democracia para que todos los actores tengan, en lo posible, la mejor condición o igualdad de condiciones para la competencia electoral, pero también para otros actores como reducir cargas históricas o cuidar un proceso tan sensible como son los contextos electorales. Entonces, en esta investigación, lo que hicimos un poco geografiar esto y disponibilizarlos en una base de datos que hoy ustedes pueden acceder en sus computadoras, además del policía, y explorar cuáles son estas empresas, ver con qué candidatos interactuaron, ver cuáles son los montos y dónde están las fuentes de esa información, porque toda esta información está basada en datos públicos y es un llamado también a la interacción, de que nos apropiemos de estas herramientas y demandemos a las autoridades mejores datos, condiciones y también políticas. Mencionas un aspecto importantísimo que justamente al inicio del programa estábamos conversando
esta urgente necesidad de tener una ley de protección de datos personales, porque hablamos fuera del tema político, decíamos, bueno, nuestros datos están por todos lados, tienen telefonía, casa de electrodoméstico, entre otras cosas. Pues también recordamos que durante la campaña electoral del previo a las elecciones presidenciales del 30 de abril del año pasado, recibías mensajes en tu teléfono de X cantidad de candidatos cuando nunca proporcionaste tu número de teléfono. Entonces ahora esto viene también un poco a colación lo que ustedes dicen. Hay una cantidad de gente donde no sabes cuáles son esas empresas que están utilizando datos para microsegmentar. De alguna manera tiene una incidencia y lo que se pide acá es transparentar justamente cuáles son esas empresas, con quién tienen algún tipo de, con quién tienen vínculos y sobre todo quién protege nuestros datos. Tal cual. Es que es una cadena. Mayra, ¿sos, verdad? Es una cadena de corresponsabilidad. Eso es lo que nosotros tratamos de decir. Cuando hablamos de empresas, se me acercó alguien que trabaja en México. ¿Y qué ustedes creen que deberíamos hacer? ¿Está mal lo que hacemos? Y digo, es que no está mal. O sea, en la medida que no hay legislación, no está mal. Y tampoco se trata de que no se debe hacer. En todo caso, lo que necesitamos es que toda la cadena esté protegida frente a cualquier tipo de amenaza. Vamos a poner un ejemplo, lo poníamos un poco en el informe. Hay empresas que tienen, que gestionan de candidatos en colisión, digamos, de intereses, ¿no? O sea, trabajan para el partido A y para el partido B en simultáneo. Y estamos hablando que los dos candidatos podrían estar protegiendo datos personales para ese manejo de campaña. Y tampoco tenemos, primero, el origen de ese dato personal, qué pasa posterior a las elecciones, dónde quedan esas bases de datos, qué pasa con la identificación, el entrenamiento de intereses, qué pasa cuando se establece un formulario de adhesión política y queda guardado en algún lugar y después eso se utiliza en el sector privado o se utiliza campañas que no dimos consentimiento. La protección de datos es una cuestión fundamental y central en todo esto, y un poco también lo que ponemos a colación. Quizás puede ser una buena iniciativa que actores privados entiendan esta responsabilidad, entiendan esta preocupación, porque si no, la responsabilidad también va a recaer sobre ellos, eventualmente cuando simplemente estaban haciendo un trabajo de asesoría, ¿no? Es por eso importante entender que hay una cadena de responsabilidades donde no solamente actores privados, el Estado tiene que poner reglas y los candidatos también tienen que garantizar que ese proceso no sea perjudicioso para el propio elector, ¿verdad? Porque estamos hablando que, y es algo que veíamos viendo incluso desde el 2018, que ciertos, y por datos que decían el político, hay bases de datos afiliados, cruzados, por ejemplo, con telefonía. Esto no está en la investigación, como para poner un poco de contexto, cosas que nos dicen. Y nosotros decimos, wow, o sea, hay datos sensibles como la afiliación política, cruzados con datos personales, como la identificación del teléfono con la propiedad de ese número de teléfono, que es la cédula, y eso es importado, o mejor dicho, importado a plataformas como Meta para hacer anuncios de microsegmentación política. Leo, que eso hoy también se puede ver. Es una preocupación real. Leo, te saluda Tiago Zorrilla. Quisiera hacerte dos preguntas específicamente. La primera es algo que me llama la atención, y discúlpame si no pronuncio bien por mi inglés, sobre el Policy Rife o este informe de por qué no se encuentra, y es una curiosidad mía, de por qué no se encuentra el partido Cruzada Nacional. Ese es un punto. El siguiente punto o consulta que te quisiera hacer es, ¿de qué manera puede marcar que una empresa esté trabajando, por ejemplo, con uno de los partidos tradicionales, ya sea la ANR, y al mismo tiempo esté también con otro partido de, digamos, con menor caudal de electorado o con menor cantidad de voto o impacto dentro del Congreso? Hay dos factores. Uno, que en el caso del Cruzado Nacional, esto lo vimos, estamos trabajando en otros mitigantes sin tema de más adelante, y también que en el año pasado
un análisis sobre la campaña particularmente presidencial que involucraba a Cruzada Nacional, particularmente desde la página de Paraguayo Cuba. Lo que veíamos, por ejemplo, muy curioso el fenómeno de Cruzada Nacional, que ellos tuvieron una inversión significativa en anuncios electorales, ¿no? O sea, desde la cuenta oficial. Ahora bien, si vimos un ecosistema de plataformas, se quiere decir, de desinformación, que recibieron montos multimillonarios. Estamos hablando de más de 400 millones de guaraníes, más incluso, que se destinaron en páginas B. No, estamos hablando en La Tecla, Sucia Política, Se Van Paraguay y otros. Y algunas de estas páginas funcionaban como amplificadores del sentido, del mensaje político o del posicionamiento de estos actores, con el caso de en ese momento Paraguayo Cuba. Entonces, en la industria de la influencia política, y un poco lo que analiza también la página global de la industria de la influencia, hay distintos roles dentro de esa industria, ¿no? Uh-huh. Está la industria que se basa en los activos de datos, por ejemplo. Hay empresas que se dedican a proveer datos meramente. Hay otras empresas que se dedican a esto ya mucho más directo, que es la industria de la influencia, ¿no? La producción del contenido, la gestión, y todo lo que tiene que ver con esa maquinaria comunicacional. Y hay, por ejemplo, otra industria que se dedica a hacer inteligencia de datos, ¿no? Que es monitoreo, métrica, profiling, y cómo que se va nutriendo un ahí de actores privados. Entonces, nosotros identificamos, por ejemplo, en tanto este informe, y un poco con el otro informe que te mencioné, el análisis electoral del pasado, que hay empresas incluso internacionales que operan en contextos electorales que realmente posterior a la elección borran las páginas y desaparecen del país. Pero queda el rastro de qué empresa fue la que estuvo vinculada, ¿no? Entonces, como no hay una ley que obligue a establecer una responsabilidad sobre esas acciones, porque no estamos hablando de que es una regulación que afecta el mensaje, una regulación que afecta el manejo de dinero no declarado incluso. Uh-huh. En este caso, estamos hablando de guaraní. Mira, un poco el ecosistema que hay detrás de eso. Realmente es... da mucho que debatir. Lamentablemente aquí nuestro tiempo ya es limitado, pero agradecerte muchísimo, Leo, por acompañarnos hoy en esta edición de viernes, en este bloque de Política 360 con este tema, e invitarte ya ahora en vivo a que nos acompañes acá en el estudio próximamente. Sí, con mucho gusto, cuando quieran. 11:40 AM Central Radio.